Buenos días, nos encontramos en The Collection en Coral Gables en Florida presentando el McLaren 570. Este es el último modelo que ha sacado McLaren, la versión que la lanzamos en el New York Auto Show en un color que se llama Vermilion Red. El auto es una estructura de fibra carbón con aluminio, posee un motor 3800 V8 biturbo que tiene 572 caballos, de ahí viene el nombre 570. 570 es la potencia en media europea, 570S. Es el modelo más asequible que tiene McLaren al momento, es el tercer modelo que han sacado. El primero fue el 12C, después el 650S y ahora es el 570. Lo importante es que es el modelo más asequible, el precio base son $184,900. Entonces lo que McLaren quiere es básicamente su mercado competir contra el 911 Turbo, que es el mismo precio base, Audi R8 V10 y algo de Lamborghini Huracán. El auto pesa 3.100 libras aproximadamente, es un auto bastante liviano. Como mencionaba, es una estructura de fibra de carbón y toda la jaula de acá es fibra de carbón. Es algo bastante seguro, te da rigidez y te baja bastante el peso. El resto del auto es un compuesto de plástico y también tiene bastante fibra de carbón que lo aligera. Para la versión 570S de Estados Unidos, el auto viene de serie con frenos de carbón adelante y atrás. Delanteros tiene 6 pistones, traseros 4 pistones. También de serie viene las ruedas 19 pulgadas delanteras, 20 pulgadas traseras y otros equipos adicionales. Ahora lo que McLaren quiere es darle más opciones al cliente, por lo que ahora tienen la opción del equipo Bang & Olufsen. Tienes también cámaras delantera, cámara trasera, tienes un equipo de telemetría que te incluye 3 cámaras en el auto y te puedes llevar tu auto a la pista. Pues McLaren tiene bastante ese background de las carreras de Fórmula 1, entonces lo que ellos hacen es incluir dentro de su sistema Iris, ahora tienen lo que es un lap timer y puedes ir viendo cómo van mejorando tus vueltas. McLaren es una marca, al ser nueva ellos escuchan mucho a su clientela. Escucha mucho las sugerencias, ya que el 650 12C fue su primer modelo. Había gente que sugería qué podrían hacer para mejorar el auto. Lo primero que tú vas a ver es que la puerta ahora abre mucho más alta y abre más vertical. Entonces, antes el 650, el 12C abría hasta acá. Ahora la puerta abre hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que da esto? Es mucho más fácil acceso. Si tú te fijas acá, la manera que ellos modificaron la jaula, la hicieron con esta inclinación para que sea más fácil entrar y salir. Entonces, ahora al momento que tú entras, ya no necesitas alzar tanto las piernas porque esto es más fácil para entrar y salir, como te mencionaba. En el interior ya no tienes un panel de instrumentos normal, tienes una pantalla LCD. El sistema Iris del McLaren ahora viene con navegación, ahí también te va a salir tu cámara de retroceso, tienes Bluetooth, conexión de iPod. Acá tenemos el corazón del McLaren, es el motor M838T, es una derivación de que ahora se llama M838TE. Es un V8, 3800 centímetros cúbicos y viene con 562 caballos de fuerza. Es un motor desarrollado por McLaren, cambiaba un poco su diseño y ahora lo que tienen acá ellos es una malla, para que con esta malla tú puedas ver el motor siempre, no necesitas vidrio, no necesitas nada más. El único acceso que tienes es acá, una vez que lo abres puedes meter agua y aceite al motor. Todo lo demás es por servicio y se trabaja por debajo en el auto. Bueno, algo interesante del diseño de McLaren es que ellos tratan de poner el logo de cierta manera en ciertas partes del auto. Entonces, como tú ves acá, esta luz acá tiene básicamente el logo de McLaren que lo vas a ver acá. Tiene la misma forma. Han cambiado mucho el diseño. Lo que hicieron ahora ellos es trabajar mucho en la aerodinámica. Entonces, ahora tienes acá aerodinámica y eso canaliza el aire. Canaliza el aire para que obviamente le dé más downforce y que el auto se vuelva más estable. McLaren siempre está a la vanguardia en lo que es aerodinámica y otra prueba de ello es la puerta que ahora tiene en este auto, se llama una puerta tridimensional. Como pueden ver, esto es un hueco y el propósito de esto es canalizar el aire hacia la parte de atrás. Entonces, todo el aire que viene por adelante pasa por acá y también entra por acá. Y eso lo que hace es, lo canaliza hacia los radiadores traseros, entonces eso ayuda a enfriar un poco el motor. Este McLaren en versión de producción pesa 3.186 libras, la distribución de peso es de 42% adelante, 58% atrás, al ser un motor central. 0 a 60 ocurre en 3.1 segundos, bastante rápido, y a 0 a 100 millas por hora son apenas 6.3 segundos. El auto viene con una transmisión de 7 marchas SSG, una Single Shift Gearbox. Básicamente, esto es una gran ventaja tanto para ciudad como para pista. En pista te hace los cambios de la manera más rápida y eficiente posible
y en la ciudad te da los cambios bastante suaves que te hace que básicamente no lo sientas, por eso es el nombre Seamless Shift. El auto es bastante cómodo para uso diario y con las mejoras que han hecho obviamente se vuelve más cómodo. Estamos empezando a tomar órdenes para el auto, la producción empieza alrededor de noviembre y diciembre, esperamos tener los primeros autos para fin de año y lo pueden conseguir acá a través de nosotros, si entran al website www.thecollection.mclaren.com.